Te hablé de Renio Tolina. Renio Tolina me marcó, Renio Tolina me marcó. Cuando yo estuve con Renio Tolina, recuerdo que fui una mañana a pedirle una cita para que él me aumentara el sueldo, porque yo sentía que... Trabajaba para él. Cantabas en su show. Cantaba en el show de René. Y le fui a pedir aumento de sueldo y su respuesta fue esta: mi amor, caramba, no te puedo aumentar el sueldo en este momento, pero te voy a decir una cosa. ¿Te piensas ir? Me dijo. Yo le dije, bueno, señor René, no me puedo quedar, porque lo que usted me está pagando pues no me alcanza para lo que usted exige. Pero si no me aumenta, pues me tengo que ir. Entonces me dijo, muy bien, mi amorcito, bella. Si te vas, no va a pasar nada, porque la estrella del programa soy yo. Entonces yo quedé así, y los ojos me hacían... Entonces, bueno, señor René, entonces no ha pasado nada. Pero mi satisfacción más grande fue que pasaron muchos años y ya él llega a ser candidato a la presidencia y nos encontramos en Margarita. Ya estaba en campaña. Estaba en campaña electoral. Y cuál es mi sorpresa, que estoy en el hotel y él me ve que yo también estoy allí, estoy parada así en una esquina, y se me acerca y me dice, qué alegría verte, muchacha, caramba, ¿dónde estás metida? ¿Qué es de tu vida? Y yo le digo, muy bien, cónchale, trabajando con Benevisión. Y me dijo, mira, te invito a cenar. Tú y yo tenemos que hablar. Entonces yo acepté la invitación y él me dijo, a las 9 te paso buscando. Yo dije, muy bien. Cuando yo llegué, pues por supuesto, a la habitación, le digo a mi amiga, la que me había acompañado, cónchale, me invitó Renio Tolina a cenar. Ay, Dios mío, dígame si ese señor me echa los perros. Le digo yo, estoy asustada. No era nada extraño, ¿no? No, porque claro, ya yo era una mujer. Yo digo, pero a mí me extraña por primera vez que me invite a cenar. Entonces me dice ella, ¿y vas a ir? Yo le digo, claro, voy a ir. Me dijo que era urgente. Entonces a las 9 de la noche me vino a buscar. Y cuando llegamos al lobby del hotel, me tomó de la mano y me dijo, vamos para la playa. Ah, caramba. Esto lo vamos a hablar a la orilla de la playa. Y bueno, yo creo que las manos me sudaban porque yo decía, ¿qué será lo que me va a decir, Dios mío? Entonces cuando llegamos a la playa me dijo, no te preocupes, despréndete de esos zapatos, vamos a caminar por la playa que quiero hablar contigo. Entonces me dijo, mira, yo desde que te conocí te debo unas disculpas. Y te debo unas disculpas y hay una cosa que te quiero decir. Tú me recuerdas a mi hija, me dijo, a mi hija. Mi hija, he hecho todo lo posible, yo he ganado todo el dinero del mundo. La he llevado hasta la India, he llevado a mi hija a todas partes para tratar de salvarla y de luchar por su bienestar, para que mi hija se recupere de este accidente que tuvo. Y yo le dije, ajá, sí, claro. Ajá. Y entonces me dijo, pero tú un día viniste con toda tu humildad a mi oficina, te sentaste con esa carita de yo no fui desprotegida, va a pedirme un poquito de aumento de sueldo, y yo te dije que no, y te dije que la estrella era yo. Y entonces me dijo, pero lo que me sorprendió es con tu actitud, que te paraste y te fuiste y me dijiste, muy bien, señor René, deseo mucho éxito, que le vaya muy bien, si la estrella es usted, bueno. Y te fuiste. Luego a las 2 semanas él me mandó a llamar con Gonzalo de Córdoba y yo no quise ir. Yo le dije, no, señor Gonzalo, dígale al señor René que ya yo no voy más. Entonces él me dijo, hija, ese es el camino, uno tiene que hacer que lo respeten, uno tiene que darse a respetar, porque si uno no se hace que uno lo respete, nadie te respeta en esta vida. Y yo te he visto cómo has ido progresando poco a poco, tú eres una gran cantante, tú vas a lograr muchas cosas. Y yo le dije, caramba, qué alegría me da escuchar esto después de tantos años. Nos sentamos en la playa y él allí lloró. Yo lo que sentí fue una conexión de alma así que yo no sabía cómo abrazarlo y darle las gracias y decirle que no llorara por toda esa pena que él tenía allí por su hija y lo que estaba pasando. Y él me dijo, yo te he visto, yo debí verte en ese momento como mi hija. Y hoy día quisiera más bien ayudar a mucha gente y tengo una responsabilidad con este país, por eso me he lanzado en la campaña y te quisiera invitar a que me acompañe. Yo le dije, con los ojos cerrados, dígame dónde tengo que ir, dónde te tengo que apoyar, porque yo sé cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus ideales como venezolano, nos has dado tanto,
no solamente a la televisión, le dije, sino como hombre, los mensajes que siempre nos has dado ha sido de educación, de formación. Y bueno, a partir de ese momento me invitó a varias reuniones de sus reuniones de partido cuando él se iba a lanzar. Y cuál es mi sorpresa, que al mes fue el accidente de aero. Bueno, yo estuve como, no te digo, un mes que no salía de mi cuarto. O sea, de verdad fue una de los accidentes más terribles, que me causó un impacto terrible. Y siempre le pido, siempre estoy, cuando tú me hablas de Reni, porque yo sé que tú has sido un profundo admirador y respetuoso de la palabra de Reni Otolina. Y siempre estoy en eso. Tengo tu disco de poemas que hiciste con Reni en radio. Uh-huh. Tengo el libro que sacaron de Reni Otolina hace un par de años. Siempre tengo fotos de él. O sea, Reni Otolina está presente en mí. Cuando voy a hacer alguna labor que tenga que ver con el medio, con los artistas, siempre estoy diciendo, ay, Reni, por favor, ayúdanos. Tú eres esa luz que necesitamos en este país, los artistas, el país. Bueno, este café está muy... No es fácil. No es fácil hablar de Reni. Cuando se le conoció y se le pudo estimar muy de cerca. Pero, ¿tú qué crees de ese accidente? Bueno. ¿Tu feeling interior, justificado o no? Porque hay un feeling nacional. Uh-huh. Que tú le preguntas a la gente, uh-huh, ¿qué piensa usted del accidente de Reni? Y la respuesta casi que a flor de labio es, lo mandaron a matar. Y ese es un sentimiento nacional. Sí. Que ahora, cuando escribí el libro de Reni y hice una serie de investigaciones interesantes, me da la impresión cada vez más firme de que eso no fue un accidente casual, a mí particularmente. Y cuando he hablado con la gente que lo conoció, con su socio, estuve en una conversación en ese libro con el amigo Parsifal de Sola, que fue su socio empresario, que hicieron negocios juntos, y me da la misma impresión. Él me dice, yo tengo la impresión de que a Reni lo mandaron a matar. Cuando hablé con su última amante, que vive ahora en los Estados Unidos y a quien pudimos entrevistar para el libro, me dijo lo mismo. Cuando hablé con su asesor político en la época de la campaña, que fue el doctor Vladimir Gessen, me dijo exactamente lo mismo. Es decir, que no es tanto el pueblo como la gente que estuvo cerca de él y que no está emitiendo opinión emocional, piensan lo mismo. Entonces, por eso te hago la pregunta. Bueno, en tu feeling, en tu corazón, en tus sentimientos, ¿tú piensas que lo pudieron haber mandado a matar? Lo que sucede es que en ese momento de una campaña electoral donde Reni Otolina era un candidato que apareció de la nada y que era tan fuerte, uh-huh, para todos los partidos políticos que ya estaban constituidos y que tenían peso, y que sabían que Reni Otolina era un vocero de este pueblo. Reni Otolina era un hombre que podía llegar fácilmente a ser presidente de la República. Claro. Y yo les voy a decir algo, después de tantos años, Reni Otolina, este país fuese distinto si Reni Otolina hubiese sido presidente de este país. Claro. No tengo idea, he escuchado muchas versiones, he escuchado versiones de personas que me han dicho que no, que está comprobado que eso no fue así, que fue un accidente porque tenían el radar malo y se perdieron. Y por eso se estrellaron. Eso me lo han dicho personas del medio, no sé. Y otras personas me han dicho, no, yo estoy seguro que lo mataron. Porque, o sea, por eso te digo, fue en un momento de una campaña. Entonces, y además que como estaba de moda, que si un abogado tenía un problema legal, porque se lo mandaban y lo mataban. Y aquí mandaron a matar a mucha gente en muchos sitios. Y abogados pesados y, bueno, como mataron a tanto, a Molina, claro. Gasper y el otro, o sea, aquí todo el mundo tenía un rollo armado. En el libro que yo hice de Reni, ¿por qué murió Reni Otolina?, hay un capítulo, el doctor Vladimir Gessen, cuando yo lo entrevisto, me habla de un complot de la PTJ de entonces, el grupo Gato famoso, que lideraba Molina Gasperi, uh-huh, un complot para sacar a Reni
del juego político. Del juego político. Y ese complot consistía en que a René se le había acusado ante la DEA de los Estados Unidos de narcotraficante. Lo había pedido a Interpol, la policía venezolana. A René Tolina, por sus contactos, por supuesto, le llega la información de que la DEA está recibiendo, pues, la señal de tener a René en su lista por narcotraficante y que se está averiguando en Venezuela. Eso está en el libro. Por supuesto, cuando René conoce de la versión, va con el doctor Vladimir y otro de sus abogados a ver al embajador de los Estados Unidos en Venezuela y le dice, bueno, estoy en conocimiento de esto que se me está preparando. Yo quiero saber, o si no, yo voy a hacer un comunicado a nivel internacional de lo que los Estados Unidos me está preparando. El embajador quedó a avisarle y días después lo llama y le dice, mire, señor Tolina, el problema no es con nosotros. Quien lo ha acusado usted ante la DEA es la Policía Técnica Judicial, es el doctor Molina Gasperi, quien lo ha denunciado usted internacionalmente, ¿verdad? Como narcotraficante, no somos nosotros. Entonces, a través de los contactos empiezan a hacer averiguaciones y había un segundo plan, un capítulo 2 de esto. El primero era esto que ya te he contado con la DEA y los Estados Unidos como narcotraficante. El segundo capítulo era detener al propio doctor Molina Gasperi y su acompañante, que eran del equipo de René Tolina, en Caracas, detenerlos y sembrarles en el carro droga. De modo que al detenerlos en cualquier calle de Caracas y armar el escándalo, que el doctor Vladimir Gessen, su asesor político, y el otro abogado personal del candidato René Tolina estaban inmersos en esta cuestión de droga, le daban valor a la denuncia de la DEA. Claro. Y acababan con René. Claro, claro. Y René y su gente tumbaron ese plan. El plan para sacarlo estaba funcionando, estaba armándose. Que se dio o no se dio en ese momento, que lo mataron o le acondicionaron en el avión para que se sucediera el hecho, eso es cosa que nunca se podrá probar. Pero fue precisamente Molina Gasperi y el Grupo Gato los que intervinieron el sitio donde cayó el avión y de manera exclusiva manejaron el proceso de identificación de los cadáveres, etcétera, etcétera. Pero es que además, en la aeronáutica civil existe una división de rescate aéreo que es la que se ocupa de estos problemas. Y entonces surge la otra pregunta, ¿por qué darle a PTJ la exclusividad del accidente cuando el Ministerio de Comunicaciones, la Dirección de Aeronáutica, tiene sus propios organismos de investigación? Claro. Bueno, si tú mides una cosa con la otra o sumas una cosa con la otra, por lo menos te queda la duda. Claro, y también tú oyes que de repente una avioneta puede colocar gas para que las personas se duerman, claro. Y por lo mejor se desviaron por eso, el avión se fue hacia la montaña por eso. Tú no lo sabes, René era un hombre muy polémico, René era un hombre que le fueron cerradas las puertas tanto en Radio Caracas Televisión como en Venevisión, lo sacaron de la televisión, y tú sabes que eso fue así un complot entre los dueños de los canales de televisión, los magnates, los pesados, y hasta que lo trataron de aplastar. Pero aún así, René llega al Canal 8 y no pueden con él. O sea, no pudieron con él porque René era un hombre con demasiada prestancia. René era un hombre con una personalidad, era sólido. René era un hombre sólido. René sabía, yo creo que es el único venezolano que he dicho que podía darse el lujo de ser, ¿cómo se dice?, prepotente. Porque su prepotencia, tenía con qué para ser prepotente. Era un hombre sabio. René fue un hombre muy visionario, le quedaba muy bien, eso le iba con la ropa, le iba con su carro descapotado allí en Caracas. O sea, René era un hombre de buen vivir, le gustaba el buen vivir, le gustaba la ciudad bonita, le gustaba la buena vida, le gustaban las mujeres bellas. Él quería que todo fuese en Venezuela hermoso y luchaba por eso. Y bueno, ¿de esa época te quedó alguna canción que tú recuerdes importante de que cantaste en el show de René?
a él le gustaba mucho que cantara música brasileña. En este momento, yo en ese momento hacía muchas versiones. Y él, Carlos Morián, era el director musical de la orquesta del canal. Y él le decía, a Mirna me la pone cantando música brasileña. Le encantaba la música brasileña.